Chacolí. Con esta cata lo que hemos conseguido es un poquito dar a conocer nuestros productos, ¿no? El chacolí de Vizcaya, y que vean que, bueno, el chacolí de Vizcaya puede tener su lugar aquí en San Pablo, más que nada por el clima que tienen, por esos veranos tan calurosos que pide el cuerpo, nos pide un vino fresco con ese toque ácido como tiene el chacolí de Vizcaya, ¿no? Entonces, pues en mi opinión, hemos hecho una cata que ha habido una gran participación por parte del mundo vitivinícola o del comercial, que sommelieres, distribuidores, prensa enológica, ¿sí? Y creo que es muy importante, pues, haber estado aquí, realizar la cata y dar a conocer a este país emergente, porque al fin y al cabo es un país emergente, que ahora está empezando a consumir. Bueno, los chacolí de Vizcaya no conocía, yo soy sommelier aquí en Brasil, y la verdad que fue una grande sorpresa. Un vino muy agradable, con buena elegancia, ¿no? Un frescor bien acentuado, que es bien legal, que se adapta bien al clima quente de aquí, ¿no? Y obviamente para el mercado de San Pablo, especialmente aquí en Brasil, son vinos que por el clima y por la gastronomía irían muy bien.